Ahora, ese certificado de depósito que nosotros hemos diseñado y que eh, se va a emitir en euros o dólares, eh, para las personas que decidan traspasar de forma parcial o total el saldo de las cuentas, hay que aclarar que es el saldo de las cuentas que tenían el día primero de enero del 2021. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho anteriormente, a los colaboradores que tienen el 30% de, de beneficio, esas cuentas automáticamente van a pasar a CUP. Pero esas cuentas pueden, van a seguir incrementándose después de estar en CUP con los saldos que le vayan depositando las entidades para las cuales ellos prestan el servicio. Y entonces ellos pueden convertir esa, ese saldo en CUP solo el que tenían el día primero de... Enero de 2021. Todo lo que después ingresa a esas cuentas no tienen la posibilidad de convertirlo a eh, ese, util, utilizar el certificado de depósito para, para esos saldos. Ahora, este producto tiene características especiales y lo, vamos, y lo recalcamos porque realmente no va a tener un respaldo hoy. Esas cuentas no van a tener un respaldo en MLC. Por tanto, las personas que decidan convertir sus cuentas en CUC a depósitos en euros o los colaboradores que de sus cuentas en CUP lo decidan convertir a euros o dólares no van a tener en este momento un respaldo y todavía no se ha establecido cuándo será ese respaldo y por supuesto es la razón fundamental es por la situación de liquidez que tiene el país que no puede garantizar que esas personas puedan entonces, con ese certificado de depósito, hacer operaciones en MLC. Sí, van a poder convertirle en un certificado de depósito ¿Qué? que garantiza que usted tiene ahí una divisa en el banco, pero en este minuto no puede hacer líquida ese certificado. Ni en este minuto, ni en un periodo de tiempo que no se puede establecer desde ahora, porque no tenemos eh, eh, la liquidez para poder decir, eh, no, va a ser de, dentro de un tiempo o otro, o X años, no se sabe. Por tanto, se establece que va a ser así.